lado de estos 2 años en pandemia por COVID-19, hemos aprendido que los niños no son inmunes. Los niños se enferman, contagian a los demás y también tienen posibilidades de morir. Hemos aprendido que la mortalidad no es alta, pero existe la prevención. De ahí la importancia y la preocupación de los padres de familia para que sean vacunados. En cuanto al beneficio que le pudiera ofrecer una vacuna, es disminuir el cuadro clínico y disminuir la posibilidad de la infección. No significa que no les vaya a dar. A pesar de que el pasado 3 de marzo la COFEPRIS autorizó el uso de vacunas para los niños de 5 a 11 años de edad, estas vacunas no han llegado a nuestro país. Cuba, Estados Unidos, Argentina y España son solo algunos de los países que desde el año pasado ya aplican la vacuna a los menores de edad. La falta del biológico ha provocado que familias mexicanas lleven a sus hijos a vacunarse a Estados Unidos. El motivo del por qué llevé el pasado diciembre de 2021 a vacunar a mi hijo a Estados Unidos fue porque realmente las vacunas en México pues estaban muy tardadas en llegar y probablemente iba a tocar una vacuna que no fuera tan eficaz o aprobada para los niños de esa edad. A inicios de mayo se informó que sí habrá vacunas contra la COVID-19 para los niños poblanos de 5 a 11 años de edad. No se preocupen porque ya la federación con el sistema COVAX ya están viendo para iniciar la vacunación en los próximos días. Entre las dosis que el gobierno federal está analizando aplicar a nuestros niños mexicanos, se encuentran la vacuna Abdalá, que se fabrica en Cuba, la vacuna Sinovac, elaborada en China, y la estadounidense Pfizer. La vacuna ideal no existe, o sea, realmente lo que tenemos de información es que Pfizer es la vacuna que tiene más tiempo de estudio, ya terminó las fases preclínicas y las fases que se necesita cualquier vacuna para que sea segura en cierta población, y es la única que está autorizada. La vacuna que está tratando de conseguir el gobierno de México, que sería Sinovac, que es por parte de China, y la Abdala, que es por parte de Cuba, aún están en fases de protocolo de investigación. En México, la población de 5 a 12 años es de 15 millones de personas, por lo que se necesitarán 21 millones de dosis, según Senaprece. Un hijo es un tesoro para cualquier papá, entonces es muy importante que la apliquemos. Juliana Escobedo, Fuerza Informativa Azteca.